Hola a todos y todas, soy una review, En este caso es de un segundo tomo de La Balada del Norte de Alfonso Zapico, publicado por Astiveni Tiene, a ver si lo trae, ¿cuántas páginas? 252 páginas de tapa dura. Y bueno, os voy a ir de la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice: Este segundo tomo de La Balada del Norte confirma que estamos ante el gran festín de la novela gráfica española una obra ambiciosa que huye del panfleto y reivindica la memoria histórica. Ilustra un enfrentamiento fratricida convierte en lo odio en belleza, apuesta por el poder del individuo y nos ofrece una posibilidad de reconciliación y esperanza. Sí, definitivamente es una gran suerte poder disfrutar de obras inspiradoras, conmovedoras y emocionantes como esta. Es una nota que ha puesto Javier Pérez de Albeniz. Bueno, como os decía, este es el segundo tomo. Nos muestra la época de la revolución en Asturias, de cuando... Eh, la época donde empezó todo. <coughs> Perdón, estoy todavía un poco de la garganta. Eh, Alfonso Zapico nos, tra nos transmite un montón de sentimientos, nos lleva a presenciar la época, cómo era todo el enfrentamiento entre clases ricas y clases pobres a través de un dibujo, la verdad. Que he hecho muy finamente. Voy a poner un ejemplo para que lo veáis. Lo hace realmente genial, a mi modo de ver. Es una historia que te engancha de principio a fin. Va a ser una trilogía. La pena que no sale el tomo 3 hasta enero de 2019, principios de 2019, me dijo el autor. Pero bueno, es una obra totalmente recomendable. Que no os recomiendo, valga la redundancia, leer como tomos separados, ya que va todo bastante helado y habrá cosas en este segundo tomo que os perdáis si no habéis leído el primero pero desde luego si os encanta el mundo histórico os recomiendo totalmente leer esta saga y bueno hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias